Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de Excel básico. Es un gusto nuevamente tenerlos acá en nuestra sesión número 2. Recordarles, como siempre, de que debemos de ingresar a lo que es nuestra aula virtual. Comparto en este momento. Recordémonos que nos encontramos en sección 1. Eso quiere decir que ustedes deben de ir trabajando al ritmo que ustedes consideren en la semana, cada uno de los temas que se encuentran acá. Recordarles que cada una de las secciones están abiertas para ustedes, en las cuales ustedes pueden ir a su ritmo trabajando cada una de ellas. Lo importante es que al finalizar la semana, ustedes puedan ir finalizando también con cada una de las secciones. Recuérdense que al finalizar el curso van a tener solamente 2 días adicionales para que ustedes puedan finalizar con la información que se encuentra en el aula virtual. Pasado esos 2 días, a ustedes se les cierra el enlace que se les ha compartido y ustedes ya no van a poder ingresar con sus credenciales. Una vez el administrador cierre el curso, no se puede volver a abrir. Entonces, pedirles el favor de que ustedes vayan trabajando cada una de las secciones que se encuentran acá. Igualmente, recuérdense que tenemos el fin de semana para podernos poner al día con la finalización de lo que corresponde a los temas y material de apoyo que se encuentra dentro del aula virtual. Ya el día de ayer, agradezco la participación que tuve en el foro número 1. Ese día igualmente vamos a trabajar en el foro 1.2 que se encuentra dentro del aula virtual. Vamos a seguir trabajando con la parte de lo que es entorno dentro de Excel. Vamos a conocer un poco la forma de poder trabajar la barra de acceso rápido de lo que es un libro de Excel. Ver las diferentes formas en las cuales nosotros podemos incluir dentro de ella comandos, que son todos aquellos que nosotros frecuentemente utilizamos. Y además de eso, poder ver 2 formas diferentes de poder colocar lo que sería la barra de acceso rápido dentro de lo que es mi libro de Excel. Comparto con ustedes en pantalla el foro o la pregunta que corresponde a este día, la cual dice, ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Esa es la pregunta que corresponde al foro de discusión 1 y 2. Espero igualmente que cada uno pueda ir participando. Creo, si no más recuerdo, solamente han habido 12 participaciones del foro del día de ayer. Pedirles el favor que el foro deben de irlo contestando cada día, porque de repente ustedes van a pasar la semana y si no llegar a contestar lo que sería el foro, recuérdense que este igualmente suma un porcentaje para lo que corresponde a su al porcentaje que debe de ir en progreso dentro del aula virtual. También agradecer los comentarios que hicieron ustedes ayer respecto a las 3 preguntas que les hacía. Qué bueno que estamos sincronizados todos en querer aprender y saber de que lo que queremos es que al final este curso pues nos ayude a tener esos conocimientos técnicos de Excel. Igualmente, estuve viendo a lo que a ustedes les gusta, o en este caso, una de las preguntas que les hacía era qué es lo que hacen ustedes en su tiempo libre. Y qué bueno, ¿verdad? Algunos me comentaban estar con la familia, otros ver televisión, otros jugar al fútbol. Bueno, ahí estuve leyendo cada uno de los comentarios de ustedes. Entonces, agradezco. Igualmente, recuérdense que la participación dentro de cada una de las actividades que se encuentran en el aula virtual son importantes. También invitarlos a que cualquier consulta que ustedes tengan, recordarles que tenemos 3 formas de poderlo hacer, ya sea que usted lo haga por medio de la clase síncrona, activando en este caso su micrófono, colocándome la pregunta por medio del chat, y una tercera es que estamos en un grupo de WhatsApp en el cual pues yo estoy ahí pendiente de poderles contestar cualquier consulta que ustedes tengan respecto a los temas. También recordarles que dentro del grupo se encuentran los de inglés corporativo, la parte técnica para poderlos apoyar en cualquier consulta que ustedes tengan respecto a lo que es el aula virtual. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación.
Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que pueden, en este caso, levantar su mano virtual, activar su micrófono o, en este caso, responderme por medio del chat. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alejandra María Escamilla. Presente. Gracias. Carlos Josué Quintana. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Gracias, Buenas Francisca. noches, presente. Buenas noches, gracias. Francisco Ernesto Maravilla. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gabriela María López. Presente. Gracias. Igor Alberto Peña. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jesús Antonio Solís. Gracias. Muy amable. José Lino Larios. Presente. Gracias. José Max López. Josué Roberto Martínez. Presente. Gracias. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, Leslie. Luis Miguel Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Néstor Vladimir Cepeda. Gracias, Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Susana Suárez, presente. Disculpe que no, Ah, no. muy amable, no se preocupe, Gracias. gracias. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Jeffrey Antonio Lobo. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias, muy amable. Solo quería hacerles una consulta. El día de ayer, si ustedes vieron el tiempo, se nos fue bastante rápido. Veo que algunos no se conectaron. Si por algún motivo, y se los digo desde ya, yo siempre trato de pasar lista al inicio y consultar al final para los que se conectan después. Si llegara a haber algún momento en que ustedes no pasó lista y nos desconectamos, con gusto me pueden colocar dentro de lo que es el grupo de WhatsApp o igualmente colóquenmelo en el chat. Yo siempre estoy pendiente y le voy a colocar lo que sería la asistencia. Pero pedirles el favor que si llegara a suceder que no pasó lista al final, porque el tiempo se nos va bastante rápido, entonces por favor ustedes pueden o colocarlo acá en el chat cuando ustedes se incorporen o colocarlo en el grupo de WhatsApp. Con gusto yo voy a estar colocando su asistencia. Laura Patricia Aguilar, ahorita Laura, permítanme.
Ya está su asistencia. Muy bien. Nos encontramos en sesión número 2. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y al final, recordarles que tenemos nuestro foro de participación y cierre de lo que es la sesión. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan el entorno de Excel para aprender a utilizarlo de la mejor manera. Ya el día de ayer estuvimos viendo cada una de las partes que corresponde a lo que es una hoja de cálculo, que es nuestra área de trabajo, como lo que es el programa de Excel. Nuevamente, miren, voy a colocarles en pantalla, creo que esta es una imagen que ustedes reconocen, ya que se encuentra dentro del aula virtual. Tenemos nuestra barra de acceso rápido, nuestra barra de título, en este caso lo que serían nuestras pestañas, tenemos nuestro cuadro de nombre, tenemos en este caso nuestra barra de fórmulas, nuestras columnas, que les mencionaba que ellas las conocemos por letra, y en este caso lo que serían las filas por valores numéricos. Tenemos nuestras barras de desplazamiento vertical y horizontal, tenemos la zona de zoom para poder aumentar o disminuir el área de vista. Además de esto, tenemos lo que serían cada una de las hojas, las cuales en versiones anteriores automáticamente nos aparecían tres. Para la versión 2013 hasta la última, que es la 365, nos aparece por defecto una hoja, la cual el día de ayer les explicaba que teníamos tres formas para poderlo colocar. Uno era por el botón que aparece en este caso al lado derecho, donde al darle un clic nos aparece la hoja. Dos, dándole clic derecho sobre cualquiera de las hojas e insertando una nueva hoja. Y tres, presionando la tecla de función F4, la cual automáticamente me va sacando las hojas que yo requiero. Además de eso, estuvimos hablando o viendo la forma de poder trabajar lo que sería nuestra cinta de opciones, la cual dentro de ella nosotros podemos minimizarla y maximizarla. Les decía que dándole doble clic a la pestaña, automáticamente nosotros podíamos hacer esa acción, también con las opciones de teclado con control F1. Además de eso, nosotros tenemos un botón adicional dentro de la parte superior, en este caso derecha, la cual ese botón incluye para que nosotros podamos minimizar o maximizar la cinta de opciones y además de eso poderlo ocultar para que podamos tener una mejor vista en nuestra área de trabajo cuando nosotros ya tenemos un cuadro pues bastante grande. Además de eso, estuvimos viendo la forma de poder irnos hacia la última fila, que si ustedes se recuerdan es la 1.048.576, y podemos irnos en este caso a la última columna, la cual representa la 16.384. Decía la teoría que la XFR iba a ser la última columna que nosotros podemos visualizar en ella. Ahora bien, miren, dentro del entorno en el cual cuando nosotros abrimos la pantalla de lo que es nuestro libro de Excel, desde la versión 2013 para acá, es algo que no tenía la versión 2010, nosotros podemos ver una pantalla de bienvenida, la cual representa el colocar una hoja de cálculo nueva, el poder trabajar con las diferentes plantillas que tiene el programa, y además de eso, que nosotros podamos visualizar todos aquellos libros que previamente nosotros hemos estado habilitando, ya sea del día o en este caso de la semana. Entonces, esa pantalla de bienvenida, nosotros como usuario, Excel nos da hasta este momento una forma de poderla activar y desactivar. ¿Qué sucede con esa acción? Puede suceder que yo venga desde la versión 2010 y entonces eso quiere decir que yo no quiero tener esa pantalla de bienvenida. Yo trabajo ya con libros creados y entonces yo quiero que automáticamente Excel me abra esa acción cuando yo abra un nuevo libro y yo mande a buscar. Entonces, ¿cómo hago para que desaparezca esa pantalla cuando yo quiero realizar esa acción? Me voy a ir en este momento a compartirles lo que sería mi libro de Excel. Y quiero comentarles que nosotros tenemos dos formas para poder realizar esa acción. Una de ellas es que yo me puedo ir a la opción de archivo
y estando en archivo me voy al final a opciones y nos aparece esta ventana que se encuentra acá. Y otra de ellas es que yéndome a la barra de acceso rápido, al darle un clic, me voy a la opción de más comandos. Si ustedes ven, automáticamente me abre la misma ventana. Lo único que hago es irme para general. Y si ustedes ven, acá en opciones de inicio, acá aparece con un chequecito mostrar la pantalla de inicio cuando inicie esta aplicación. Quiere decir que si yo quito este chequecito y yo doy aceptar, automáticamente va a desaparecer esa pantalla de bienvenida. Pero vamos a realizar la acción teniendo la pantalla de bienvenida. Si ustedes no la reconocen, se las voy a mostrar en este momento. Solo déjenme compartir pantalla completa para que puedan visualizar la acción que voy a hacer. Voy a abrir, en este caso, lo que sería un nuevo libro. O permítanme, voy a hacer una acción acá adicional. Voy a cerrar este y voy a cerrar este. Ahora sí. Voy a abrir en este caso un nuevo libro y esta sería, miren, la pantalla de bienvenida que me muestra en este caso Excel. Es acá donde les mencionaba que yo puedo irme a todos los libros que recientemente he abierto, poderme ir a cualquiera de las plantillas que tiene Excel o dirigirme a un libro en blanco, que es la acción que acabo de hacer en este momento. Si, por ejemplo, yo no quisiera que esa pantalla de bienvenida se visualizara, me voy a ir a general, voy a ir a quitar este chequecito, voy a cerrar en este caso mi libro de Excel, voy a volverlo nuevamente a abrir y sucede automáticamente lo que hace es abrirme un libro nuevo. ¿Por qué realiza esta acción o por qué nos permite Excel? Porque nosotros o hay algunos usuarios que vienen desde la versión 2010, y entonces ya estaban acostumbrados al ritmo de que automáticamente se abría el libro. Entonces yo acá puedo partir de poder quitar esa acción o en este caso colocarlo. Yo considero que si Excel ha colocado para estas nuevas versiones lo que es una pantalla de bienvenida, lo que hace es que nosotros podamos decidir en ese momento si quiero ir a buscar una plantilla, si quiero irme a un libro nuevo, o poder explorar de los archivos que recientemente he abierto, poderlo en este caso abrir. Entonces, para volver nuevamente a activarlo, voy a hacerlo ahora desde archivo, desde opciones. Acá automáticamente aparece general. Me voy a ir a colocar el chequecito de mostrar la pantalla de inicio cuando inicie la aplicación. Voy a dar aceptar para que esta acción se pueda completar. Al cerrar el libro de Excel y volverlo nuevamente a abrir, ustedes pueden visualizar que se vuelven nuevamente a activar lo que sería la pantalla de bienvenida. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Está claro. Gracias. Queda claro. Gracias, mi amado. Muy bien, miren. Entonces, regreso acá ya a lo que sería mi libro de Excel. Quiero comentarles que dentro de las acciones que nosotros tenemos, una de las partes, además en este caso de mi cinta de opciones, yo tengo la barra de acceso rápido. ¿Qué acción hace la barra de acceso rápido? Poderme mostrar a la hora que yo quiero obtener o en este caso aplicar una acción dentro del área de trabajo sobre los comandos que se encuentran en cada uno de los grupos, pueda suceder que entre los comandos que yo más utilizo no se encuentran en la pestaña de inicio, que es lo que me hace siempre como vista cuando yo abro lo que es un libro de Excel. ¿Qué pasa cuando yo requiero de un comando que frecuentemente estoy utilizando? Excel me permite o me da en este caso dos opciones para poderlo habilitar. Y es por eso que quiero compartirles en este momento lo que sería mi presentación y comentarles que dentro de la barra de acceso rápido, estos comandos que les estoy colocando acá serían los que nosotros como usuarios, y estoy hablando casi de un 80-90% de usuarios, que son los comandos que más se utiliza: guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión, imprimir y en este caso captura de pantalla.
el entorno de esta herramienta, de lo que es el programa de Excel, nos invita a que sea muy amigable para nosotros, ya que nosotros podemos reconocerlo como un icono, y ustedes van a ver en la medida que van aprendiendo, que se van a ir aprendiendo el icono y van a saber nombrarlo y van a saber identificarlo. Pero igualmente nos muestra que dentro de cada uno de los iconos que nosotros podemos ir colocando, nosotros podemos mandarlo a llamar con su nombre, o sea, buscarlo con su nombre para que así lo podamos incorporar. Me voy a ir nuevamente a presentarles mi libro de Excel y quiero que ustedes vean que... Uy, perdón, perdón que hay compartido. ¿Qué pasó? Cerré el libro equivocado, permítanme. Ahora sí. Acá miren, en la parte en este caso superior, y voy a colocarles en este momento la lupa para que puedan observar. Nosotros por defecto, y cuando nosotros abrimos un libro de Excel, pónganse a pensar que ahora en la tarde yo coloqué lo que es Office en mi computadora, y entonces por primera vez estoy abriendo lo que es mi libro de Excel. Automáticamente aparece guardar, deshacer y rehacer. Esos son los comandos que aparecen por defecto en lo que es mi libro de Excel. Yo dentro de él puedo incorporar más comandos. Y entonces, ¿qué hago para poder incorporar? Dentro de esta ventana que aparece o este cuadro emergente, cuando yo doy un clic al final en la flecha que aparece de lo que es mi barra de acceso rápido, yo tengo comandos que son los que les mencionaba, que nosotros frecuentemente, pues, como usuarios utilizamos. Yo voy a colocar a nuevo, vean que acá va apareciendo, voy a colocar en este caso a abrir, voy a colocar vista previa de impresión e imprimir, que son en este caso, miren estos comandos que se están mostrando acá. Puedo colocar, vamos a ver cuál me hace falta, sí, este serían en este caso guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir y vista previa de impresión, imprimir. Estos son los comandos que deberían de estar alojados en la barra de acceso rápido para que nosotros igualmente podamos incorporar rápidamente un nuevo libro, poder ir a abrir. Sé que esas opciones también se encuentran en archivo, pero no es lo mismo que yo dé un clic acá a que yo tenga que dar un clic en archivo y después nuevamente dar un clic en la opción de nuevo. Entonces acá no, por eso se llama barra de acceso rápido, porque accedo más rápido a todos aquellos comandos que nosotros frecuentemente utilizamos. ¿Qué sucede cuando yo requiero de un comando que no se encuentra en este cuadro emergente que me abre? Yo me voy hacia abajo, me voy a la opción, en este caso, de más comandos, y quiero que puedan ustedes visualizar, voy a cerrar acá mi lupa, quiero que ustedes puedan visualizar que automáticamente me aparece la barra de acceso rápido. Quiero comentarles que dentro de esta ventana que se abre, yo puedo decirle que quiero ver todos los comandos. Ahorita está realizando él, en este caso, el colocármelos acá como vista. ¿Qué va a pasar en este momento? Que yo voy a llevar un orden alfabético para poder buscar el comando que quiero. Por ejemplo, yo utilizo mucho el comando de captura de pantalla. Entonces, fíjense, acá me tendría que ir hasta la C, hasta buscar captura de pantalla. Vean cuánto tiempo me estoy tardando para poder realizar esta acción. Entonces, esta sería la segunda forma o alternativa para poderlo hacer. Yo le voy a dar cancelar acá. Esto es solamente para que ustedes visualizaran otra forma de poder buscar. Pero les voy a decir una tercera forma, la cual yo considero que es más rápida. Si yo voy a utilizar el comando captura de pantalla y yo sé en qué pestaña y en qué grupo se encuentra, entonces automáticamente lo voy a ir a buscar. Me voy a la pestaña de insertar. Dentro del grupo de ilustraciones yo tengo acá captura de pantalla. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a dar clic derecho sobre él. En este cuadro emergente que me abre, yo le voy a decir agregar a la barra de acceso rápido.
Y quiero que vean que automáticamente ya se agregó acá. Por ejemplo, yo frecuentemente utilizo gráficos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongamos a imaginar que los gráficos de columnas son los que yo más trabajo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dar clic derecho y nuevamente la opción de agregar a la barra de acceso rápido. Esta sería como la forma más precisa o que me ayuda o una alternativa para poderlo colocar dentro de lo que serían los comandos dentro de la barra de acceso rápido. Además de eso, miren, Excel me dice que la barra de acceso rápido puede estar en la parte superior o puede estar en este caso en la parte inferior. ¿Cómo realizo esa acción? Siempre en la flecha que se encuentra al final, yo le voy a dar mostrar debajo de la cinta de opciones y quiero que vean que automáticamente, miren, aparece acá. Si yo, por ejemplo, minimizara o que no se visualizara lo que es la cinta de opciones, va a suceder eso. Entonces, a veces me dicen, Vanessa, es que no encuentro la barra de acceso rápido. Y pueda suceder que se encuentre abajo de la cinta de opciones, que por error, al darle un clic, al buscar un comando, dimos un clic al final en la opción de colocarla abajo de la cinta de opciones, y entonces va a suceder eso. Nuevamente, para volverla a colocar en la parte de encima, me voy al final, doy mostrar encima de la cinta de opciones, y ustedes pueden observar que ya se encuentra alocada. Según la forma en que ustedes consideren de colocar, en este caso, la barra de acceso rápido, en la mejor forma que ustedes quieran incluirla, ya sea en la parte superior o en la parte de abajo de la cinta de opciones, va a estar bien. Lo importante es que ustedes reconozcan dónde se encuentran. Yo siempre digo que cuando nosotros estamos en nuestra computadora, debemos de utilizar todas esas herramientas didácticas que nos ayuden a poder o que nos faciliten a poderlo trabajar. Por ejemplo, cambiar el fondo de pantalla. Yo hago que cada segundo, en este caso, realice un cambio, o que cada minuto, ahora para las nuevas versiones. Y eso incluye que yo pueda estar viendo paisajes, fotografías de mi familia, o sea, todo aquello que me ayude a tener un buen entorno a la hora de trabajar, así va a ser igualmente dentro de esta herramienta de Excel, ya sea, a mí me gusta colocarlo abajo de las interrupciones, pues de esa manera lo vamos a hacer. Y si no, pues la forma en este caso que Excel incluye cuando nosotros abrimos un libro de Excel es esta forma. No sé si tienen alguna consulta. No, por el momento. Gracias, muy amable. Para los demás, yo veo acá. Por el momento no, muchas gracias. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren. Entonces vamos a iniciar acá, les agradezco mucho. Cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, dice que una celda activa va a ser aquella donde yo estoy, en este caso, posicionada. Si ustedes visualizan acá dentro del área de trabajo, el cuadro de nombre, cuando nosotros estamos trabajando ya en el área desde donde va a iniciar la acción que voy a realizar, el cuadro de nombre siempre tenemos que estarlo visualizando, porque ahí nos está indicando, por ejemplo, me está pidiendo mi jefe que voy a iniciar desde la columna C de la fila número 8. Al colocarme automáticamente acá, yo me voy, en este caso, a mi cuadro de nombre y él me está indicando la fila o, en este caso, la celda que voy a tener activa. ¿Qué es una celda activa? Es la posición donde yo me coloco con mi puntero. Mi puntero tiene diferentes formas de poderlo trabajar. Por ejemplo, cruz blanca me ayuda tanto a posicionarme como también a realizar la acción de selección. Eso lo hace cruz blanca. Si, por ejemplo, yo me posiciono entre medio de lo que tengo seleccionado como un rango y abajo de la celda que no están seleccionadas, a eso se le llama bidireccional. ¿Por qué se le llama bidireccional? Porque, por ejemplo, si yo tuviera información acá, yo puedo moverla. Y entonces ustedes están visualizando que aunque no tengo información, la selección que tengo se va movilizando en lo que yo tengo, en este caso, el puntero bidireccional. También tenemos el puntero llamado cruz negra.
¿Por qué cruz negra o diminutivo cruz negrita? Porque dentro de esta acción yo puedo crear serie de rellenos, puedo crear en este caso relleno de texto, que son dos cosas muy diferentes. Y igualmente, cuando yo tengo, por ejemplo, voy a colocar acá la palabra hola, y si por ejemplo yo quiero hacer un copiado de esta información hacia abajo, este sería relleno de información. No tengo que copiar, no tengo que irme al grupo de portapapeles, no tengo que darle clic derecho, no tengo que presionar la tecla control C para copiar, sino que automáticamente realizando esta acción, yo puedo hacerlo ya sea para hacia abajo en una misma columna o desplazándome en diferentes columnas. Esta acción lo que hace, o las diferentes formas de mi cursor, lo que me permiten es poder trabajar de una forma más correcta dentro del área de trabajo. Además de eso, muchas veces me dicen, Vanessa, yo quiero borrar. Nosotros dentro de nuestro teclado tenemos Delete, que es la tecla Delete, o Sup, que sería suprimir, y tenemos en este caso borrar, que se encuentra arriba de Enter. Enter, o la tecla que se encuentra arriba de Enter, nos va a borrar solamente la selección o desde donde ha iniciado en este caso la selección. Llamémosle la celda activa. Esa celda que ustedes ven que no está en entorno como color grisoso, es la celda activa desde donde yo inicié la selección. Entonces, si por ejemplo ustedes me colocan o van a realizar la acción de borrar, lo que va a hacer es borrar esa celda activa. Pero ¿qué pasa si yo quiero borrar toda la información que tengo acá? Yo tengo que darle suprimir o en este caso delete, porque va a ser la única forma en que cuando yo realice la selección me elimine toda la información que yo tengo acá. Dentro de lo que me permite en este caso Excel poder trabajar, debo de poder incluir todas aquellas combinaciones de teclas que nos van a ayudar o nos van a facilitar a poder trabajar mejor. Y quiero comentarles que una de las teclas que yo le llamo tecla mágica, la cual me permite poder realizar todas las acciones que yo hago con el mouse, igualmente yo las puedo hacer con esta tecla llamada Alt, que es la que se encuentra a la par de la barra de desplazamiento. La tecla Alt me permite poder guardar, cerrar, abrir, irme a cualquiera de las pestañas, de cualquiera de los grupos, de cualquiera de los comandos y poder realizar acciones en él. Muchas veces se nos facilita mejor estar trabajando solamente con el teclado en nuestra área de trabajo, ya que estamos concentrados cuando estamos creando información dentro de la hoja de cálculo. Entonces, la tecla Alt me ayuda a poder crear estos tipos de combinaciones. Por ejemplo, miren, yo me quiero ir al archivo en este momento, dice que debo de presionar la tecla A. Si, por ejemplo, yo quisiera guardar, abrir, imprimir, compartir, irme a opciones, ustedes pueden visualizar que dentro de ella aparecen diferentes letras. Por ejemplo, puede ser que por error presione la tecla nuevamente Alt, pero al presionarla nuevamente van a visualizar que se colocan en este caso las letras. Dígame, Judith. ¿Cree que me puede deletrear la palabra que dice para que aparezcan esas letritas? Es la tecla ALT, es la que se encuentra a la par de la barra de desplazamiento. Gracias. Con gusto. Muy bien, entonces fíjense, miren, yo puedo presionar para que se vuelvan nuevamente a incluir. Por ejemplo, quiero guardar nuevamente este libro, yo debo de presionar V. Si ustedes ven, con la versión que estoy trabajando, dice que yo puedo guardarlo en OneDrive, puedo guardarlo en equipo, puedo guardarlo en escritorio, puedo guardarlo en una carpeta que ya tengo, en este caso, creada. Por ejemplo, me voy a ir a escritorio. ¿Qué valor numérico debo en este caso de colocar? El número 5. Y si ustedes ven, miren, automáticamente se me abre la ventana. Y si yo lo quiero guardar con el mismo nombre, vean que cuando nosotros abrimos esta ventana, automáticamente la acción que aparece es para que yo coloque el nombre del archivo. Entonces, igualmente, yo puedo seguir trabajando acá. Voy a utilizar la barra de desplazamiento.
y voy a colocarle la palabra, por ejemplo, ejercicio. Muy bien, si ustedes ven, se ha desactivado guardar. Entonces, ¿qué tecla entonces me ayuda para poder regresar a la opción de guardar y al darle enter, sin utilizar mi mouse, poder realizar nuevamente el guardado? Entonces, fíjense. Tenemos la tecla que se encuentra arriba de bloc mayúscula llamada tabulación o tab, que son flechas bidireccionales. Al presionar esa tecla, quiero que ustedes vean que voy obteniendo el movimiento de todas las partes que conforman la ventana. Ya nuevamente regreso acá, ya tengo acá la opción de guardar activada y cuando yo doy enter, ya tengo en este caso nuevamente guardado mi libro. ¿Qué sucede en este momento? Que en la parte superior, en la barra de título, ya no me aparece como libro de Excel sesión 2, sino que me aparece la palabra que he agregado. Quiere decir que es el libro que en este momento yo voy a seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, miren, voy a presionar Alt, me voy a ir a inicio que dice que debo de presionar el número, en este caso 2, perdón, es O. Entonces, fíjense, miren, al posicionarme en la pestaña de inicio que decía que debía de presionar la letra O, quiero que ustedes vean que van apareciendo números, letras, combinaciones de números y letras, y entonces él me lleva a poder utilizar cualquiera de todas las acciones que se encuentran acá. Por ejemplo, quiero colocarle negrita, dice que debo de presionar número 1. Ah, muy bien, voy a colocar nuevamente la palabra hola. Si yo doy enter acá y vuelvo a colocar la palabra hola, ustedes pueden visualizar que la celda E10 tiene negrita y la celda E11 no la tiene. Entonces, todas estas acciones, no tocando el mouse, cuántas veces se nos ha arruinado el mouse, queremos cerrar, apagar la computadora y lo que hacemos es mantener presionado el botón para poder apagar desde nuestro CPU. Y entonces igualmente acá la tecla Alt F4 le ayuda igualmente a poder apagar su computadora, poder cerrar en este caso el programa que tengamos abierto, el navegador. O sea, todas esas opciones nos ayudan las diferentes combinaciones que nosotros podemos trabajar dentro de Excel. Ahora bien, miren, nuevamente vuelvo acá a trabajar con el mouse. Dentro de estas acciones que nosotros tenemos, igualmente se incluye la selección, ya sea de mi hoja de Excel, ya sea de una columna o ya sea en este caso de una fila. Voy a empezar con el mouse. Si, por ejemplo, usted quiere hacer la selección completa de toda la columna, yo debo posicionarme en la parte de donde se encuentra la letra de la columna. Vean que mi puntero se encuentra con una flecha hacia abajo y yo puedo realizar la selección. Quiere decir que esta selección se va a realizar completamente para toda la columna hasta llegar a la 1.048.576. Manteniendo control presionado, igualmente yo puedo hacer selecciones de fila. Y quiero que vean que automáticamente también se va a seleccionar hasta la XFD, que es la última columna que yo tengo dentro de mi área de trabajo. Si, por ejemplo, yo quiero seleccionar todas mis celdas o todas mis columnas y todas mis filas dentro de la intersección de la columna A y en este caso la fila 1, yo tengo acá un botón. ¿Y qué hace esta acción? Me ayuda a seleccionar completamente toda mi área de trabajo. Esto es trabajando en este caso con mi mouse. ¿Qué sucede si yo lo quiero hacer por medio de lo que sería mi teclado? Yo debo de mantener en este caso lo que sería Control Shift presionado hacia abajo con la tecla en este caso de cursora, Control Shift presionado hacia la derecha. E igualmente va a realizar la selección de todo. Puede suceder que yo solamente quiera realizar en este caso lo que sería la selección de visualización. Recuerden que eso se hace con control y flechas de cursor. Pero si quiero seleccionarlo todo, mantengo control shift, muevo en este caso cursor hacia abajo o hacia la derecha y automáticamente tengo la selección de todo. Pero igualmente, dentro de las formas en las cuales nosotros podemos trabajar con nuestro teclado
realizando la selección de todo, no haciéndolo con control shift y teclas de cursora, lo puedo hacer automáticamente, así como lo hice con mi puntero, manteniendo un clic, es con control shift y barra desplazamiento. Control shift y barra desplazamiento hace la misma acción como que yo agarrara mi mouse y me fuera en este caso a darle un clic entre la intersección de la columna A y la fila 1. ¿Por qué? Porque tanto las teclas para poder trabajar estas acciones, yo también se las estoy representando o realizando la acción por medio de lo que sería mi mouse, para que ustedes vean que tenemos dos alternativas para poder trabajar dentro de él. Pero sucede algo, que dentro de esas acciones que nosotros tenemos, hay combinaciones que tienen doble acción. ¿Y qué podemos visualizar en este momento? Si yo me posiciono acá y, por ejemplo, miren acá, y yo lo hago con control shift y declaro el cursor tanto a la izquierda, perdón, tanto a la derecha como hacia abajo, lo que hace es la selección de todo completo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos información? ¿Qué ahora hace control shift y tecla de cursora? Lo único que va a hacer es la selección de la información que tengo. Es igual como que yo viniera, mantuviera clic izquierdo presionado y hago la selección de lo que es el área donde se encuentra la información. Lo mismo podemos hacer teniendo o estando posicionado dentro de la primera celda donde se encuentra la información. Ahora, al presionar control, shift y teclas de cursora, lo único que va a hacer es seleccionarme el área de trabajo. ¿Por qué hace esto Excel? Porque Excel va a comprender y va a entender que nosotros siempre vamos a venir trabajando de izquierda a derecha. ¿Qué hace Excel? Él viene recorriendo rápidamente de derecha a izquierda y él va a partir hasta donde yo tengo la información. Por eso tenemos un comando que nos ayuda a que nosotros podamos seleccionar celdas en blanco. ¿Y por qué existe ese comando? Porque también Excel entiende y comprende cuáles son aquellas áreas que nosotros hemos trabajado y es por eso que me permite poder realizar esos tipos de selecciones. Poco a poco vamos incorporando esas acciones dentro de lo que vayamos en este caso trabajando. Entonces, fíjense, hablando un poco de lo que corresponde a las columnas y filas, dentro de ellas dice que cuando nosotros estamos dentro de la columna o vamos a realizar una acción en columna, nosotros podemos tener ancho de columna y también podemos incorporar alto de fila. Dentro de estas acciones de ancho y alto, tanto para la columna como para la fila, nosotros tenemos tres formas de poderlo hacer. Por ejemplo, si yo me voy para la columna B y yo selecciono la celda B2, acá aparentemente pueden observar que se encuentra la palabra el sal. Pero si ustedes están visualizando, mi barra de fórmula no me está indicando que ahí se encuentra información. Quiere decir que voy a pasar a la celda C2 y es en ella donde se encuentra la palabra Salvador. ¿Cómo hago para que la celda pueda tener el ancho de la información que yo tengo? Tengo tres formas para poderlo hacer. La primera es dándole, si ustedes ven, entre la columna C y la columna D, se vuelve bidireccional el puntero a la izquierda y a la derecha. Si yo doy doble clic sobre ella, automáticamente va a agarrar el tamaño de la información que yo tengo acá. Otra forma en la cual también podemos trabajar, que sería la segunda forma, es siempre la misma acción, manteniendo mi puntero, o en este caso clic izquierdo presionado, voy a arrastrar hasta donde yo considero que quiero que se visualice la información y automáticamente estoy obteniendo un ancho de 13.57. Esa sería la segunda forma en la cual yo puedo colocar ancho de columna. Y mi tercer forma es, estando en la pestaña de inicio del grupo formato, me voy a ir en este caso a lo que sería ancho de columna, coloco el 13.56 y quiero que vean que automáticamente va a aparecer esta acción. Permítanme.
Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien vive? Sí, dijo que permitiera un momento. Esperemos, compañero. Perdón, a mí se me... Gracias. Disculpe, disculpe, la razón es mía. Muy bien, miren, entonces les explicaba que esa sería la forma en la cual nosotros podemos realizar lo que es un ancho, tanto para lo que sería nuestra columna, las tres formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Pero ahora bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien reconoce en este caso? Quiero que ustedes vean que dentro de esta celda yo tengo acá una fecha. Entonces, ¿cómo se le llama en Excel a esta acción? Vamos a ver si alguien sabe. O si no, igualmente me pueden contestar que no saben cómo se llama. Fíjense, dentro de esta celda yo tengo acá una fecha. Entonces, ¿qué creen que está sucediendo dentro de esa celda? Será por el ancho de la celda. Así es. Pero a esto, cuando ustedes puedan visualizar que aparece el numeral numeral, es porque a esto se le llama error de Excel. ¿Y por qué nos tira un error? Cuando ustedes tengan valores numéricos, cuando ustedes tengan fechas, ya sea fechas cortas, fechas largas, y el ancho de columna no es el indicado, les va a tirar ese error de Excel. Es uno de los errores que frecuentemente nosotros podemos visualizar. Quiere decir que ya de las tres formas que les he enseñado, creo que la más activa es dándole doble clic en este caso a la celda y pueden observar que automáticamente teniendo un valor numérico o una fecha, nosotros podemos ver de que la información ahora sí se visualiza. ¿Por qué? Porque es importante el ancho de columna que nosotros le damos a la información que se encuentra dentro de esta celda. También comentarles que cuando nosotros, por ejemplo, miren, tenemos este error y nosotros necesitamos que se esté visualizando con este ancho de columna que ustedes pueden observar acá, lo voy a hacer acá con lo que sería la fecha, ¿qué hago para que Excel me permita? Porque este es el ancho que necesito para esa columna, pero tengo el error que aparece en numeral numeral. Y quiere decir que el tamaño de la información que tengo acá no es el correcto, pero tampoco no voy a venir y estarle dando acá que se vea más pequeño, porque entonces aún así no va a ser la solución. Para eso, miren, me voy a ir al indicador de diálogo y estando acá, me voy a ir a la opción de alineación y en alineación yo le voy a decir que reducir hasta ajustar y cuando yo le doy acá a aceptar, sé que tal vez no lo logran ver, voy a aumentar acá lo que es zoom y quiero que vean que se visualiza. Antes no, aparecía el error. Pero cuando ustedes necesiten un ancho y ese es el que necesitan para toda la información de la columna, ustedes se pueden venir al indicador de diálogo, en este caso alineación, y ahí reducir hasta ajustar. ¿Y qué va a suceder en este momento? Que va a obtener el ancho de la columna para que la información se pueda visualizar y ya no nos tire ningún error, sino que automáticamente la información que tenemos va a agarrar en este caso el tamaño, pero dentro de la celda, porque si ustedes ven acá no ha cambiado. Sigue estando en este caso 11. ¿Por qué? Porque si yo le doy un ancho, él va a agarrar siempre el mismo tamaño que tiene, en este caso, sobre la información. Pero si yo reduzco, siempre, siempre se va a visualizar, en este caso, lo que sería la información que tengo dentro de esta celda. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Sí, queda claro. Muy bien, miren. Sí, queda claro. Gracias, muy amables. Les agradezco mucho. Muy bien,
Entonces, esto sería la forma en la cual nosotros podemos trabajar dentro de Excel, la forma en la cual nosotros podemos colocar texto. Igualmente, si nosotros queremos darle lo que sería el tamaño de alto de nuestra fila, igualmente lo hacemos con bidireccional, ahora hacia arriba y hacia abajo. Igualmente lo podemos hacer manteniendo en este caso clic izquierdo presionado para realizar el alto que nosotros queremos. Podemos irnos igualmente a lo que es el comando de formato en la parte del cuadro emergente que se nos abre. Igualmente aquí tenemos lo que es el alto de fila. Quiero decirles que el día de mañana vamos a estar haciendo como ejercicio un pequeño calendario para que ustedes puedan visualizar la forma de poderle dar un ancho y un alto tanto a las columnas como a las filas y que ustedes lo puedan ver de otra forma diferente. Creo que ya va más enfocado a nuestra vida laboral, cómo debemos de realizar esa acción para que pueda comprender en el cuadro lo que nosotros estemos creando. Los anchos o en este caso el alto. Dígame, Luis Miguel. Sí, fíjese que yo tengo una duda. Cuando uno crea una tabla, ¿verdad? Normalmente a veces cuando escribimos números suele también dar el error de los asteriscos. Una forma más fácil de poder solucionar lo que salgan los números, ¿cuál sería? Licenciada, disculpa. Asteriscos o números, esta misma acción que acabo de hacer, por ejemplo, usted puede visualizar acá, si yo me voy a la opción nuevamente del indicador de diálogo, vea que no se visualiza, me voy a la opción de alineación y igualmente él se va a ajustar. Y eso va a suceder porque nosotros le estamos diciendo que esa columna, la información que nosotros tenemos adentro agarre el ancho o en este caso el tamaño que corresponde al ancho de columna que nosotros estamos colocando. Recordémonos, dentro de una celda no solamente podemos colocar un texto. Por ejemplo, miren, voy a colocar acá la palabra hola, pero yo quiero colocar buenas. ¿Cómo hago? Yo puedo seguir escribiendo acá buen día, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? Ya tengo acá tres palabras dentro de él, dentro de lo que sería una celda. Y entonces, si ustedes ven, para lo que sería el texto, me permite o no me permite realizar lo que es el tamaño, pero igualmente yo puedo ir disminuyendo acá. O sea, tenemos diferentes opciones. Una de ellas, para lo que sería el ancho de columna, cuando nos tira ese error, es realizarlo por medio del indicador de diálogo, pestaña en este caso de alineación, y poder decirle, ya que acá tenemos diferentes opciones, no solamente eso, sino que tenemos combinar en este caso celdas, reducir hasta ajustar, que es la acción que acabo de hacer, o también ajustar el texto, que es lo que me permite poder movilizar el ancho de columna cuando yo quiero. No sé si queda claro. Sí, gracias, muy amable. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente el aula virtual. Recordarles que tenemos nuestro foro de participación. La pregunta de este día dice, ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Esa es la pregunta que espero que ustedes, cada uno de ustedes pueda contestar. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Voy a dejar de compartir. Solo quiero consultar si ya se encuentra, vamos a ver, José Max López, Kevin Ismael Vázquez y Teresa de la Paz Urrutia. No, no se encuentra. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Hola, no, con lo del, no me he quedado claro lo del aula virtual para poder ingresar. Es que ayer tuve problemas con la red. Ah, muy bien. Al ingresar al aula virtual, en la parte, en este caso superior, acá se encuentra cada uno de los temas que ustedes van a ir viendo.
En este momento, si usted visualiza, cuando yo coloco mi puntero acá, él me va describiendo si es foro, si es material, en este caso, del tema del día. Acá yo me encuentro en lo que es el foro de discusión, pregunta 1, 2, que es el que ustedes deben de responder. ¿Qué va a hacer usted cuando se encuentre acá? Va a darle responder a la pregunta. Y entonces no va a añadir una publicación, sino que lo único que va a hacer es dar acá su respuesta sobre la pregunta que hago y darle enviar. Y así sucesivamente se van a ir incorporando todas las respuestas de sus compañeros. Entendido. Ahí está en el link, ¿verdad? Sí, ahí se encuentra en el que les han proporcionado. Gracias. Muy bien, feliz noche.